uma das maiores vergonhas culturais. Ele teve que viver escondido durante mais de 20 anos, sem que as chamadas potências ocidentais, defensoras da democracia e etc, etc, movesse um dedo para salvar a pele dele. Uma das maiores vergonhas culturais do século XX. Inadmissível. E que aconteceu muito tempo depois da Declaração dos Direitos Culturais, muito tempo depois da Declaração dos Direitos Humanos, etc, etc, etc. Por isso eu lhes pergunto, vocês acreditam em culturas fortes e culturas fracas? Ainda há mais ou menos 15 dias, eu estava lendo uma longa entrevista daquele cartunista dinamarquês que fez os cartuns sobre Maomé e que tem que viver escondido agora. E o que fazem as potências democráticas? Então, eu lhes pergunto, existem culturas fracas e culturas fortes ou não existem? Isto é uma questão que está vinculada à questão da diversidade cultural, do multiculturalismo, né? E uma questão que a gente pode colocar para Jesus Prieto é a seguinte, né? Existem direitos sem sanção? Dos meus estudos de direito, há muito tempo atrás, esse era o primeiro ponto. Não há direito sem sanção. Quer dizer, você tem um direito enunciado, para que ele valha, é preciso que haja uma sanção. Quer dizer, quem desrespeitar o seu direito vai sofrer a mão do Estado. Esta é uma questão particularmente importante para os direitos culturais. A gente aqui frequentemente trata de coisas, todos nós, né? Tratamos de coisas elevadas, nobres, declarações de intenção, como deveria ser o mundo, patati e patatá. E, de repente, de manhã cedo, no café, o mundo pega você pelo pé. Ah, é, meu? Você estava falando em direitos culturais? Está aqui, olha, South Park. O que fazemos? Pensem sobre isso. Queria completar algo que me di cuenta que olvidé, que es importante, y es el asunto de las generaciones de los derechos fundamentales, las generaciones de los derechos humanos. Porque es un concepto que se utiliza con mucha frecuencia y que normalmente la mayor parte de la gente no sabe lo que significa, no tiene claro qué designa esa expresión generaciones de derechos humanos. Sí que parece que, bueno, pues por el propio sentido de la palabra generación, pues que quiere significar que hay momentos o hay etapas históricas diferentes en relación con los derechos fundamentales, pero lo que hay que conocer, lo que hay que dilucidar es qué entra en cada uno de esos momentos distintos y por qué, cuál es el fundamento. Bueno, pues a esto me voy a referir un momento, a las generaciones de los derechos fundamentales. Esta idea de las generaciones de los derechos fundamentales surge de un autor, un especialista checo en derechos fundamentales, me acuerdo ahora el nombre, es un señor que a finales de los años 70 pues, hace una propuesta de teorización de los momentos históricos por los que ha pasado la humanidad en la construcción de los derechos fundamentales y dice que hay que distinguir tres generaciones. Tres generaciones que él hace descansar de forma muy certera y muy eficaz en los tres grandes principios que presiden la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Esa declaración tiene en su cabecera, en su frontispicio, un lema: liberté, égalité, fraternité. Bueno, pues las generaciones de derechos fundamentales son las generaciones de los derechos de libertad, de los derechos de igualdad, de los derechos de fraternidad, hoy llamados de solidaridad. Ese tercer concepto ha tenido una deriva terminológica y hoy ya se habla preferentemente de solidaridad antes que de fraternidad. Quizás esa acepción de la fraternidad, aunque es una declaración laica, está muy influida también por el contexto religioso de la época, ¿no? Porque tiene también bemoles que una declaración que es una reivindicación del pensamiento laico frente a lo religioso, en el artículo 17, diga que el derecho de propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Una declaración que pretende ser profundamente laica, ¿no? Tiene su parte pues paradójica, ¿no? Su aspecto paradójico. Bien, digo que libertad, igualdad, fraternidad, ahí están las tres generaciones. Y esto coincide con algo que ya estuve también explicando ayer,
que fue cómo ha evolucionado la forma de Estado a lo largo de los 200 últimos años, a lo largo del periodo del Estado constitucional democrático, del llamado Estado contemporáneo constitucional, que tiene 200 años, porque no hay constituciones, bueno, alguna se cita como la primera constitución del mundo, una polaca de 1791, la francesa girondina primera es también de 1791, pero cuando se empieza a generalizar las constituciones en el mundo es ya en 1800, 1810, la primera constitución democrática española fue la constitución de Cádiz, que ahora se celebra el aniversario de 1812, de Cádiz, porque estábamos invadidos por los franceses y aunque el Parlamento estaba en Madrid, pues la población y sobre todo los responsables políticos se fueron retirando, fueron bajando y ya cuando estaban a punto de caerse al mar en el sur, pues se hacen fuertes en la ciudad de Cádiz y se reúnen en la iglesia de San Felipe Neri en 1810 y se juramentan en hacer una constitución democrática, que es la primera constitución que rigió en los dos hemisferios, porque una buena parte de América Latina, lo que era Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Perú y una parte muy grande del territorio rigió también hasta los procesos de independencia esa constitución, ¿no? Bueno, pues digo que esas constituciones son constituciones que descansan en un modelo de Estado que es el modelo Estado liberal, que es un Estado que garantiza fundamentalmente derechos de libertad. Y los derechos de libertad, llamados también libertades públicas, consisten en que por parte de los poderes públicos la acción que tienen que mantener es precisamente no hacer nada, es la abstención, es la abstención. Frente a la libertad, frente al ejercicio de la libre expresión, los poderes públicos lo que tienen que hacer es no inmiscuirse, no imponerte criterios, doctrinas, no realizar censuras, no establecer límites a esa libertad, ¿no? Es decir, que las libertades llamadas libertades abstención, los derechos de libertad, autonomía también se llaman, su esencia es que se preserve un ámbito, una esfera de soberanía individual, de soberanía personal de los individuos, sin ninguna inmisión, sin ninguna ecuación, sin ninguna coerción por parte de los poderes públicos. Luego se ha visto que defender esas esferas de libertad solo frente a los poderes públicos no es suficiente, porque la sociedad también tiene poderes muy fuertes, sobre todo poderes de carácter socioeconómico, que afectan al ejercicio de esas libertades. Y eso es lo que ha llevado a que, más recientemente, no hace mucho, hace unas décadas, la doctrina constitucional alemana haya acuñado lo que llama el efecto frente a terceros de los derechos fundamentales. Eso lo que significa es que esas libertades también se pueden oponer. También podemos obtener garantía en los tribunales para ejercer esos derechos de libertad, abstención, frente a terceros, frente a sujetos sociales que pueden estar influyendo negativamente en nuestro ejercicio. Eso no está todavía reconocido en todas las constituciones, es una línea de avance en estos momentos. Lo esencial es que las libertades de abstención juegan frente a los poderes públicos y que marcan una esfera inmune de libertad por parte de los individuos, y ahí están las libertades pues como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a asociación, el derecho de reunión. Esas son las libertades de autonomía clásicas. Y esas son las primeras libertades que aparecen en los textos constitucionales, ni siquiera organizados, como decía ayer, en esa primera parte dogmática y luego la parte orgánica, sino que aparecen pues mezclados a lo largo del texto, confundidos en los primeros textos constitucionales, poco ordenada, ¿no?, en los primeros textos. Pero son estos, los derechos llamados civiles y políticos. Ahí está también el derecho de sufragio. Y tampoco creáis que aparecen todos a la vez, ¿no? La libertad de expresión inicialmente se concedía como libertad de imprenta, que era, bueno, pues una forma un poco más limitada de interpretarlo, de entenderlo. El derecho a asociación tardó en entrar en las constituciones, porque una de las bases de la Revolución Francesa era la supresión de todos los cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado. Ellos piensan que el único
grupo, la única corporación organizada que hay es el Estado, y que entre el individuo y el Estado no debe haber ningún cuerpo intermedio que pueda influir en la libertad de los individuos. Solo puede influir en la libertad de los individuos y para garantizarla ese gran cuerpo de cuerpos, esa gran institución de instituciones que es el Estado, y que además es un Estado democrático y representativo, es un Estado que forma sus decisiones a partir del voto en sufragio universal de todos los individuos. Entonces, por eso el derecho a asociación tardó bastante en entrar, y más todavía los derechos de asociación especiales, como puede ser el derecho a asociación sindical, por ejemplo, ¿no?, que eran más problemáticos. Esos derechos de asociación, el derecho a asociación sindical, solo empiezan a entrar en los textos constitucionales a finales del siglo XIX, ¿no? Al principio, incluso, el derecho a asociación en Francia, la asociación estaba penada, estaba recogida en el Código Penal como uno de los supuestos de delito, el constituirse en grupo de asociación política. Eso no quita que pudiera haber, que se pudieran constituir grupos que pudieran tener fines, digamos, más culturales, más artísticos, pero la frontera no estaba bien delimitada. La frontera no estaba bien delimitada. Y es que en la práctica tampoco era fácil delimitarla, ¿no? Bien. La segunda generación de los derechos fundamentales es la de los derechos de igualdad. Libertad, igualdad, fraternidad. Pues aquí están los de igualdad. Los derechos de igualdad significan o parten de la constatación de que la libertad sola, la libertad formal sola, la libertad autonomía, no es igual para todos los individuos, no garantiza un ejercicio igual a todos los individuos, no garantiza el disfrute. Para muchos individuos es simplemente, pues, una enunciación retórica, pero no es una posibilidad real. Ayer ponía el ejemplo, pues para expresarse libremente, para ejercer la libertad de expresión, pues no estamos todos los individuos en igual disposición si no tenemos un sistema educativo que nos enseñe a leer, a escribir, que nos acerque a los libros, unas bibliotecas, unos centros, unos depósitos culturales, unos servicios públicos que nos faciliten el ejercicio de esa expresión de forma más rica, más plena, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Bueno, pues entonces, estos derechos de igualdad lo que tratan es de corregir ese aspecto tan retórico y formal que tienen los primeros derechos. Os citaba ayer la frase de Eleanor Roosevelt cuando decía: no es lo mismo la libertad de no vivir debajo de un puente para un mendigo que para un ciudadano rico, ¿no? Los dos tienen la misma libertad, pero sin embargo uno la ejerce y otro no la puede ejercer, ¿no? O uno tiene una posibilidad de ejercerla en dos direcciones y el otro solo tiene una posibilidad, ¿no? Bien, estos derechos de igualdad de prestación se llaman de prestación técnicamente porque la diferencia con los anteriores es que aquí los poderes públicos no se tienen que quedar pasivos, no tienen que mantenerse en una actitud de abstención, todo lo contrario, se tienen que implicar activa y positivamente. Fijaros qué cambio. Aquí el papel de los poderes públicos es sumamente activo, porque tienen que disponer medios, recursos económicos, materiales, organizativos, técnicos, es decir, generar servicios públicos, fundamentalmente generar servicios públicos, y eso que ahora el concepto de servicio público es un concepto en crisis, como consecuencia del derecho comunitario europeo, se ha abierto una revisión y una crisis de ese concepto, pero vamos, yo creo que no está muerto el concepto, y ojalá no se muera, porque yo creo que sería malo para todos nosotros. Pues digo que aquí los poderes públicos lo que tienen que hacer es generar servicios públicos de educación, de salud, de cultura, cualquiera de los ámbitos que inciden en ese derecho, en esos derechos de igualdad. Y pues donde está también toda la previsión social, la salud, etcétera, ¿no? Bien. Y luego hay una tercera generación de derechos fundamentales
que es la generación de los derechos de solidaridad y fraternidad. Esta tercera generación es más compleja. Es compleja por varias razones. Primero, porque frente a las anteriores generaciones, que solo los sujetos de los derechos son sujetos individuales, o si son sujetos colectivos, siempre son sujetos colectivos de grupos definidos, es decir, una suma de sujetos individuales. Frente a las anteriores generaciones que tienen muy claro, tienen definido de forma muy clara el papel del Estado, de los poderes públicos, en los de libertad, la abstención, veíamos, en los de igualdad, la prestación. En esta otra generación, el papel de los poderes públicos es más diversificado, es más complejo, es más heterogéneo. Puede consistir en reconocimiento, en regulación, o puede consistir también en prestación. A veces la organización de servicios públicos es más complejo. En esta generación es donde aparecen derechos como el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, y aparecen también derechos culturales. Luego me voy a referir a los derechos culturales en las tres generaciones, como el derecho al patrimonio cultural. ¿Por qué? Pues porque los derechos de solidaridad se caracterizan porque son derechos que ponen en relación, bien simultáneamente en nuestro mundo actual, es decir, como dicen los estructuralistas, de forma sincrónica, ¿no? Ponen en relación a unos individuos con otros, y a su vez son derechos que nos ponen en relación también, nos sitúan en relaciones intergeneracionales, no solo la generación actual, sino también entre generaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso del medio ambiente, no solo es que en estos momentos se tenga que preservar el deterioro del medio ambiente para que podamos tener una vida de calidad, una vida digna, ¿no? Desde el punto de vista de la calidad ambiental, ¿no? Sino que además eso está por encima de las fronteras y de los países, porque bueno, pues habéis visto la nube del volcán viene de Islandia, pero la padece medio mundo sin darse cuenta, ¿no? En un momento dado, bueno, y no es una emisión voluntaria, es decir, eso es un fenómeno, es un hecho de la naturaleza, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Está claro. Bien, entonces digo que es esa relación en la misma generación actual y luego es la relación intergeneracional también, en el tiempo, lo que llaman los estructuralistas, pues, la relación diacrónica, ¿no? Porque el medio ambiente también afecta, en el medio ambiente también se toma como interés protegible el que las generaciones que nos van a suceder puedan recibir una naturaleza en unas condiciones que la puedan disfrutar también, igual que la hemos disfrutado nosotros, y que nosotros no agotemos los recursos naturales o no los deterioremos hasta el punto de que quienes nos sucedan no vayan a poder hacerlo también. Bien. Estas tres generaciones de derechos, como señalaba antes Teixeira, necesitan garantías. Si no, los derechos son de papel. Necesitan garantías. Las garantías son, básicamente, la garantía más importante de todos los derechos siempre es la jurisdiccional. Es que uno de los poderes del Estado, dentro de la concepción de la división de poderes, que goza de independencia, que descansa en el principio de independencia, en el ejercicio de su función, porque si no, no habría división de poderes, es el garante de estos derechos. Y entonces hay acciones, hay recursos. Ya os expliqué ayer cuáles eran las garantías de los derechos culturales, básicamente. Pero claro, os daréis cuenta que la diferente naturaleza de los derechos hace que la actuación de los jueces no sea igual en todos los casos y sobre todo no sea tan fácil de ejercitar en unos derechos y en otros, ¿no? En los derechos de libertad, la actuación de los jueces es muy clara, porque en cuanto alguien plantee una demanda por una infracción, una violación de un derecho de libertad, me han censurado una publicación, etc., pues el juez tiene muy claro lo que tiene que hacer y la resolución es muy directa, muy inmediata. El problema está, por ejemplo, en los derechos de prestación,
porque como los derechos de prestación implican la creación de servicios públicos y eso supone pues, que hay que hacer una dotación presupuestaria, establecer una organización, ascribir unos funcionarios, unos empleados, unos, ¿no? Pues ahí el problema está en si tenemos un derecho frente al presupuesto, frente a los presupuestos públicos, ¿no? Hay países y hay ordenamientos que están avanzando lentamente en esa dirección. Por ejemplo, pongo el caso de España, que sí que hay posibilidad de recurrir contra los presupuestos municipales que aprueba un ayuntamiento, no contra los presupuestos ni de una comunidad autónoma ni del Estado, pero sí de un ayuntamiento, cuando esos presupuestos no incluyen una partida suficiente para un servicio público que es obligación municipal según la ley. Bueno, pues esa es una vía, es una técnica que tendría que avanzar, que habría que seguir explorando, ¿no? En todo caso, hay otra vertiente de garantía de los derechos de prestación, que es la igualdad en el acceso. Además de ser derechos de igualdad material, también es la igualdad en el acceso. Una vez creado el servicio, una vez que el servicio existe, tenemos una protección muy clara, esa es muy clara, máxima, frente a las denegaciones de acceso arbitrarias o indiscriminadas, ¿no? Y podemos acudir a los jueces, a los tribunales, ¿de acuerdo? Bien, y la tercera generación de los derechos fundamentales, pues en lo que tiene que ver con las garantías, también, al igual que decía antes, que es muy heterogénea, es compleja, desde el punto de vista de lo que tienen que hacer los poderes públicos, pues eso también se proyecta en las garantías. Desde el punto de vista de las garantías es muy compleja. Es muy compleja, porque sí que hay derechos ante los tribunales, por ejemplo, en relación con el medio ambiente. Incluso es una tendencia general de muchos de la legislación de muchos países en estos momentos el incluir acciones públicas para la exigencia de la restauración del medio ambiente cuando ha sido deteriorado. Son acciones que, de momento, se configuran más como acciones populares civiles que como acciones populares personales. La diferencia es que en unas acciones cualquier individuo puede actuar, esté o no implicado simplemente por el hecho de ser ciudadano, eso es una acción pública, eso, como os decía ayer, es una bomba jurídica, eso es tiene una potencia inmensa y la gente no lo sabemos. Y bueno, os invito a que vosotros en patrimonio tenéis acciones públicas en la ley del 37, en la legislación posterior de patrimonio histórico artístico de aquí de Brasil. Hay que empezar a trabajar en esa dirección, en esa línea, porque os vais a sorprender de lo que se puede conseguir. Os vais a sorprender. Bueno, pues decía que en el caso del medio ambiente, esas acciones en estos momentos se limitan a ciertos aspectos y normalmente se exige que las ejerzan, son públicas, pero solo las pueden ejercer grupos asociativos, grupos de la sociedad organizados, constituidos con objetivos o fines de preservación del medio ambiente, de protección del medio ambiente, ¿no? Y no los ciudadanos. Pero, por ejemplo, en urbanismo sí que hay acción pública y en patrimonio cultural en España también hay acción pública, igual que tenéis vosotros, personal, ¿no? Y ya os puse dos ejemplos, bueno, más ejemplos, del Prado, de Sagunto, ¿no? Que han supuesto una gran convulsión, ¿no? en ese sector, en ese mundo. El hecho de conocerse que el Tribunal Supremo da la razón a un señor que ha ejercido una acción pública porque se ha incumplido el ordenamiento del patrimonio cultural. Bueno, pero digo que es complejo pues porque frente a la regulación tampoco es fácil exigir al legislador que regule. Tampoco. Hay una técnica también en evolución, os estoy contando un poco lo que hay y por dónde van las cosas. Hay una técnica en evolución que va progresando, va avanzando en algunas constituciones, en algunos países, que es la técnica de la llamada inconstitucionalidad por omisión. Es decir, cuando no se produce una norma que se necesita para la efectiva aplicación de un derecho reconocido en la Constitución, se puede acudir ante el Tribunal Constitucional correspondiente, pero esto funciona todavía muy poquito y se discute, ¿no? Hay alguna constitución que lo recoge. Yo no recuerdo si
la brasileira lo recoge. Lo miraré y os lo comento luego si lo veo. Pero son muy poquitas, ¿no? En todo caso, sí que funciona la inconstitucionalidad de una norma que regula ya esa materia, pero la regula de forma insuficiente. Que eso ya no es exactamente inconstitucionalidad por omisión, sino es inconstitucionalidad por infracción de la propia Constitución, porque la norma ya se está produciendo, pero no bien, ¿no? Pero en todo caso, pues veis que esta es otra técnica de garantía muy distinta, ¿no? Es complicada, porque hay un derecho a exigir al legislador que legisle, ¿no? Eso se mueve más en el ámbito de lo político, ¿no? Hay derechos de tercera generación que existen, que exigen prestación. Ahí volvemos a la técnica de garantía que decía antes, que he explicado antes, ¿no? Bueno, en todo caso, estas son las tres generaciones. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? este esquema, y sobre todo, si os dais cuenta, si nos situamos en el punto inicial de todo esto, en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano 1789. Llevados por esta propuesta, algunos han querido añadir una cuarta generación, una quinta generación. En la cuarta generación han dicho algunos que si estaban los derechos culturales. En la quinta generación han hablado de los derechos del ciberespacio y las nuevas tecnologías. Yo personalmente no comparto esa tesis. Creo que es enredar esta clasificación, que tenemos aquí tres principios fuertes, nucleares, que son el paradigma de los valores esenciales de las sociedades democráticas contemporáneas. Y nadie ha inventado, y además cuando hablamos de los derechos de cuarta generación cibernéticos, yo no sé cuál es el valor ya, no sé cuál es el valor específico, ¿no? Y luego, los derechos culturales como cuarta generación me parece inaceptable. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que se revela en los derechos culturales, desde esa concepción universal que os propuse ayer, no desde esa concepción estigmatizada que asimiló durante mucho tiempo los derechos culturales a los derechos de las minorías y que dejaba al conjunto de los ciudadanos sin la titularidad formal de derechos culturales, porque no se les reconocía, o a los grupos, también las mayorías tienen derechos culturales, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, pues digo que el error está en no darse cuenta que los derechos culturales son derechos complejos y son derechos que están entre las tres generaciones. Y además han ido surgiendo históricamente en el tiempo, pues también han ido apareciendo por ese orden temporal en el que han aparecido a las generaciones, porque en la primera generación está la libertad de expresión. La libertad de expresión cubre perfectamente la libertad de creación cultural. En aquellas constituciones que no tienen recogida de forma específica la libertad de creación cultural. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, la primera enmienda que proclama la libertad de expresión. Y fijaros que además en Estados Unidos la libertad de expresión nació inicialmente como una libertad exclusivamente política. La concepción que ellos tenían en la democracia americana es que el control democrático del pueblo sobre el poder político se hacía fundamentalmente a través de las elecciones, del voto, cada 4 o 6 los años que sean, se censuraba al poder, si no te gustaba, votabas a otro, ¿no? Y salían los representantes que hacían las nuevas leyes y promovían las nuevas políticas. Pero se dieron cuenta pronto que eso era insuficiente, esa espera era muy larga. Y en aquel momento no tenían todavía una concepción de los parlamentos como instituciones de censura y de crítica al gobierno. Y por eso piensan que había que revestir a la sociedad de un poder fuerte de crítica del poder público en el interregno de las dos elecciones. Y por eso aparece la libertad de expresión como la libertad de censura, de crítica política del gobierno. Y si os dais cuenta, seguimos viendo cómo en Estados Unidos esa es una libertad muy fuerte, muy nuclear de la democracia americana, y ese sentido originario sigue estando muy presente. Lo que pasa es que con la evolución del tiempo y con las demandas sociales y políticas, pues esa libertad se irá enriqueciendo, se irá diversificando y acabará amparando cosas para las que inicialmente no había nacido, fundamentalmente la libertad de creación cultural.
hay muchísimas sentencias del Tribunal, muchísimas sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos que tienen que ver con la libertad de creación artística, con la libertad de extensión de creación artística, ¿no? Porque además, pues, la sociedad americana, sabéis que es una sociedad que tiene muy marcada su tendencia conservadora y su tendencia progresista, y bueno, pues eso se ha reflejado también en los propios tribunales, en la acción pública y también en la propia composición del Tribunal Supremo, y bueno, pues ahí van oscilando, van cambiando la dirección de las sentencias cuando lo vemos en periodos largos, ¿no? Y entonces pues vemos cómo hay sentencias que ante hechos de censura artística, pues recordáis, no hace muchos años, por las censuras que se ejercieron sobre la fotografía de los desnudos de Mapplethorpe, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo, ¿no? Y hay mucha jurisprudencia. Digo que en las constituciones que no proclaman expresamente la libertad de creación artística, que las más modernas tienden a hacerlo, caso de la brasileña, caso de la española, caso de la portuguesa, caso de la ecuatoriana, etcétera, que sí que nombran esa libertad, la libertad de expresión es el cajón que cubre genéricamente todas las libertades de expresión política, de pensamiento y en el ámbito artístico, literario, científico, etcétera, ¿no? También os voy a decir una cosa, aquellos países que han acabado proclamando específicamente la libertad artística como un caso particular, como una especie de la libertad de expresión, tienden a proteger mejor la libertad de creación que aquellos que solo siguen todavía con la libertad de expresión. Podría explicar, poner ejemplos, ¿no? de cómo eso es cierto, ¿no? Cómo eso es así. Bueno, pues digo que en la primera generación de los derechos de libertad tenemos las libertades culturales. Y las libertades culturales, la libertad cultural es un derecho a su vez complejo, porque implica, primero, libre creación artística, literaria, científica, técnica, etcétera, ¿no? Libre creación. Es decir, libertad en el momento de generar nuevos bienes y elementos simbólicos expresivos que forman parte, que van a formar parte de la cultura, en cualquiera de las formas, arte, literatura, ciencia, técnica, etcétera, ¿no? Pero luego hay una segunda manifestación de los derechos de libertad cultural, que es la creación realizada en libertad, luego necesita también de libertad de difusión o de transmisión. Ahí es donde estaría la libertad escénica, la libertad cinematográfica, porque, bueno, podemos haber creado libremente una obra de teatro, una obra escénica, pero luego nos podemos encontrar que cuando la queremos difundir no nos dejan, ¿no? Nos ponen obstáculos. Bueno, pues las libertades de transmisión y de comunicación de la cultura. Un capítulo importantísimo y un capítulo muy sensible, porque, bueno, pues con cierta frecuencia hay problemas en los diferentes países e incluso países democráticos, ¿eh? Que podría poner muchos ejemplos. Y en tercer lugar yo situaría también las libertades de emprendimiento cultural como parte de la libertad cultural. ¿Y cuáles serían las libertades de emprendimiento? Pues serían aquellas libertades que aseguran un ámbito también de decisión libre a los individuos y a los grupos para generar cauces organizativos que tienen como objeto, como finalidad, el desarrollo de actividades culturales, de proyectos culturales. Es decir, ahí estaría, pues, desde el derecho a asociación, una asociación con fines culturales, el derecho de fundación con fines culturales, pero también la libertad de empresa. Las películas normalmente se producen a través de empresas cinematográficas, son empresas que no suelen ser estables, no suelen ser permanentes, suelen ser empresas temporales, empresas misión, pero para poder producir libremente una película hace falta también que puedas crear libremente antes ese instrumento organizativo, ese cauce organizativo. O sea, ¿te das cuenta? Que de una libertad de ese primer grupo cultural nos salen múltiples libertades, ¿no? Por lo menos esas tres líneas.
Habría más, pero lo centro ahí, fundamentalmente en esas tres líneas, ¿no? Les cuenta cómo se va haciendo cada vez más, más complejo esto, ¿no? Bien, en la segunda generación de los derechos de igualdad, pues tendríamos fundamentalmente el derecho de acceso a la cultura, que también se llama derecho a la cultura a veces solo, hay quienes entienden que no es lo mismo derecho a acceso a la cultura que derecho a la cultura, yo creo que podemos aceptar que es lo mismo, ¿no? Y entonces es el derecho a la cultura. Cuenta que muchas veces confundimos el derecho a la cultura con todo, ¿no? No, no, no. El derecho a la cultura está ahí fundamentalmente. Y es el derecho a poder exigir a los poderes públicos el acceso a los bienes y servicios culturales que facilitan el desarrollo cultural personal, ¿no? Bueno, pues ahí, ¿qué podríamos poner como ejemplo? Pues el acceso a todos los grandes servicios públicos culturales, todos los museos, archivos, bibliotecas, fonotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso sería ejemplo, ¿no?, de los servicios públicos, de los grandes servicios públicos culturales modernos. Y eso ha sido, además, fundamental, porque daros cuenta que si eso no existiera, si eso no hubiera existido, nosotros no estaríamos aquí. Nuestro nivel estaría mucho más bajo, culturalmente estaría en un punto muy inferior. Yo ahí situaría también el sistema educativo, no el sistema educativo entero, pero el sistema educativo es una parte fundamental de la transmisión formal de la cultura y luego también el sistema educativo de forma específica es también el cauce de desarrollo de determinados objetivos que tienen que ver con la cultura, como es el fomento de la creación artística, ¿no? La formación en la formación artística, ¿no? La educación artística. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una conexión muy fuerte con el sistema educativo. Conexión que en buena medida está bastante olvidada en nuestro tiempo y me parece que es una de las desgracias que ha traído la existencia de ministerios de cultura independientes. No penséis que yo, cuando digo una de las desgracias, que piense que todas han sido desgracias. No, ha traído cosas buenas, pero ha tenido cosas malas. Porque el siglo XIX se construyó sobre una fuerte relación entre cultura y educación. La acción cultural era mucho más débil, la acción educativa era más fuerte, la acción cultural más débil, pero la cultura era un apéndice de la educación. La acción cultural, las políticas culturales eran un apéndice de la educación. Y esa es la gran idea ilustrada. Esa es la gran idea, la gran aportación de la Ilustración. Queriendo reivindicar una mayor preponderancia política, un mayor reconocimiento político de la cultura en el seno de los gobiernos, pues se reivindicó la creación de ministerios de cultura. Y eso tuvo un primer momento. El primer Ministerio de Cultura que se creó fue el Ministerio de Cultura francés en 1959, que lo creó el general de Gaulle, hombre estadista de derechas, que sin embargo tuvo la clarividencia para incorporar en su gobierno a un escritor significadamente de izquierdas, pero un hombre de un gran valor, de un extraordinario valor intelectual, que era André Malraux. Y le compromete en que se haga cargo de un Ministerio de Cultura. Primero lo llamaron de asuntos culturales porque les daba vergüenza llamarlo de cultura. Les parecía que aquello en aquel momento era muy, muy fuerte, ¿no? Pero unos meses después ya cambian a Ministerio de Cultura. Y ese modelo se ha irradiado y se ha extendido a una parte muy grande de los países del mundo. Vosotros tenéis también Ministerio de Cultura. Es de los primeros países que ha adoptado en América Latina Ministerio de Cultura. Lo tiene Colombia, lo tiene Ecuador, ya lo tienen bastantes países. Pero hace 20 años aquí no había un solo Ministerio de Cultura y en Europa muy poquitos también, muy poquitos. Fue Francia por delante, pero tardaron en entrar el conjunto de los países. Hay otro modelo, como sabéis, de administración de la cultura, que es el del de Consejo de las Artes, ¿no? El modelo del Arts Council inglés, que es un modelo en teoría menos intervencionista, pero a mí no me gusta personalmente.
porque es un modelo que en los momentos de crisis es mucho más intervencionista, tiene mucho menos garantía de no intervención del poder público que el modelo departamental francés. Y eso se vio. Cuando llegó, por ejemplo, la señora Thatcher al gobierno, un Consejo de las Artes que había funcionado maravillosamente, con el entendimiento de todos, de los partidos políticos, de todas las instituciones, estaban en un idilio, ¿no? Pues la señora Thatcher, que no compartía la existencia de ese organismo, pues lo primero que hizo fue designar como presidente del organismo a un periodista amigo suyo que llevaba toda su vida escribiendo contra el Consejo de las Artes. Bueno, pues claro, metió el enemigo en casa. Entonces, pues aquello provocó una crisis, fue un, y se salvó por los pelos. Salvó, al final pudo subsistir, pero estuvo en un momento muy crítico, ¿no? Y eso no hubiera pasado en el modelo departamental francés. Pero bueno, habría que explicar muchas cosas, no me puedo detener ahora en ello, pero que están esos dos modelos. Entonces, decía que bueno, pues que estos derechos de prestación, pues que implican la existencia de servicios públicos y que esos servicios públicos, pues en relación con la cultura, son de una importancia extraordinaria en este momento, en nuestro tiempo. Tenemos más que mirar la nómina de lo que hay en un ministerio, los servicios que hay en un ministerio, y nos daremos cuenta. Y eso que son ministerios más pequeños que los demás, pero es así, ¿no? Bien, y luego, pues los derechos de la tercera generación. La tercera generación de derechos incluye también derechos culturales. Derechos culturales, alguno más antiguo, como el derecho al patrimonio cultural. Pues el derecho al patrimonio cultural se gesta ya en el siglo XIX, incluso antes, aunque la mayor fuerza de ese derecho se hace visible a partir de los años, de principios del siglo XX, de los años 1900. Hay una reflexión que es clave ahí, que es el libro de Alois Riegel, de un austriaco, un historiador del arte austriaco, que el gobierno austriaco quería hacer una ley de patrimonio, estaba dudando en hacer una ley de patrimonio a principios del siglo XIX, y le pide a este hombre, Alois Riegel, que es una cabeza preclara, que haga un informe sobre la posibilidad de hacer esa ley, ¿no? Y entonces este redacta un texto que es un texto breve, pequeñito, que es fácil encontrar, que se llama El culto moderno a los monumentos. Ese texto fue clave para la evolución de las políticas culturales y de la legislación en todo el mundo, ¿no? Porque ahí se disparó un proceso de... Es cuando empiezan a surgir, por el siglo XIX, hubo muchas normas menores de protección del patrimonio y además muy concretas, muy específicas, ¿no? Sobre sectores concretos. Pero no había leyes generales de patrimonio, ni había un concepto global o general de patrimonio, ¿no? Es a partir de ahí, de principios del siglo, cuando esto cambia, ¿no? Bien. Y hay en la tercera generación de los derechos fundamentales derechos culturales más modernos. Digo que el derecho al patrimonio es más antiguo, pero luego hay otros más modernos. Ahí es donde estaría el derecho a la identidad, donde estaría el derecho a la diversidad. Si entendemos que la diversidad es un derecho, yo pienso que, bueno, es relativamente, porque es muy difícil establecer una garantía sobre la diversidad, ¿no? Es muy difícil establecer una garantía sobre la diversidad. Es más, a mí me parece que las garantías fuertes de la diversidad son el pluralismo, que es ya un determinado modo de organización institucional de una sociedad, ¿no? La diversidad no deja de ser un concepto bastante liberal. ¿Eh? ¿Y el acceso? Sí. Sí, sí. Daros cuenta que la diversidad es un ejemplo claro de la solidaridad intergeneracional que ponía antes. Por un lado, hace que, y eso se ve muy claro en la Convención de la Diversidad de 2005, de la que voy a hablar después y que mañana vamos a debatir, es una convención que pone en relación las expresiones culturales diferenciadas de unos grupos humanos con los demás, y que hace que ya no pensemos que la expresión cultural de otro grupo ajeno a nosotros no nos importe. No, porque todo el conjunto de las expresiones culturales forman parte de un sistema natural de la cultura, que es el sistema de la diversidad. Un poco la tesis que está ahí en el fondo, ¿no? Y luego, pues, es también un...
un derecho que pone en interrelación generaciones actuales con generaciones futuras. Se trata de preservar la multiplicidad de formas originales y distintas que ha generado la especie humana para que puedan seguir disfrutando de ellas también las generaciones que nos sucedan. Lo cual no significa que haya que parar, la diversidad en un punto, ¿no? Eso es un error. La diversidad es un proceso. Pero se trata de no interrumpir ese proceso, de no mutilarlo, ¿no? Bueno, pues veis, estas son las generaciones, derechos fundamentales y cómo los derechos culturales son derechos complejos que inciden en las tres generaciones y además con una presencia muy importante en cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues esto había quedado pendiente ayer. También me quedó pendiente ayer una cosa que os quería comentar y es cómo había evolucionado la cultura en las constituciones brasileiras. Porque os hablé de la constitución actual y os dije que para mí es uno de los ejemplos, es uno de los modelos de mejor regulación constitucional que hay ahora en el mundo. Está la colombiana también, es una magnífica constitución. Bueno, pues mirad, de las constituciones históricas, la primera, la de 1824, tiene una breve referencia a unos asuntos que tienen conexión con la cultura y con la educación y que dice así, que los colegios y las universidades, en ellos serán enseñados los elementos de las ciencias, las bellas letras y las artes. Es concepto de cultura culta, elitista, las bellas artes. También, por ejemplo, la Constitución Española de 1812 habla de bellas artes en un artículo. Eso es toda la referencia que se hace a la cultura en esa Constitución. Luego, la primera Constitución Republicana de 1891 prescribe que incumbe asimismo al Congreso animar al país al desarrollo de las letras, las artes y las ciencias. Ven como inmigresado a agricultura, industria, comercio, sin privilegios y con total actuación de los gobiernos locales. La Constitución de 1934 es la primera que cita, que nombra la palabra cultura en la historia de Brasil, la de 1934. Como sabéis, es una constitución que descansaba en una concepción aristocrática y clasista del Parlamento, y entonces decía que la ley debería asegurar la representación de las actividades económicas y culturales del país en el Parlamento. Es la única referencia que se hace a la cultura. Y la de la dictadura de Tulio Vargas, del 37, ya inició una tradición de tratar la cultura en conjunto, de forma unida, a la familia y la educación. Lo que os decía antes, que ahora se pierde, ¿no? En el título quinto. La Constitución de 1946 sigue la misma línea que la predecesora, que la de Tulio Vargas, ¿no? Y une familia, cultura y educación en un mismo título, en el título sexto. Y específicamente sobre la cultura se refiere a que las ciencias, las letras y las artes son libres. Ahí hay una, es la primera constitución histórica de Brasil que proclama expresamente la libertad de creación cultural de forma diferenciada de la libertad de expresión, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el panorama, ¿no?, histórico de cómo se ha tratado la cultura. Luego, pues la actual, como sabéis, pues tiene un programa muy rico. Hay cosas realmente sorprendentes, la definición que hace de patrimonio cultural tan exhaustiva, tan precisa. En la clase anterior os dije que no recordaba cuál era el precepto concreto que consagra la acción popular en materia de patrimonio. Es este. Este es el artículo 5 de la Constitución Brasileira de 1988. Fijaros la importancia que tiene que sea la propia Constitución, no una ley ordinaria, sino la propia Constitución, la que establece la acción popular. Esto
vuelvo a repetir, es una bomba jurídica. Tenéis que saber explotarla, tenéis que saber utilizarla. Mirad, cualquier ciudadano es parte legítima, cualquier ciudadano. Es decir, no es, es parte legítima, no es solo los ciudadanos que tienen una relación concreta con la cosa, con el piso que están vendiendo porque es suyo, sino cualquier ciudadano es parte legítima, acción popular plena, ¿no? Para proponer una acción popular que tienda a anular el acto lesivo al patrimonio público o de aquella entidad, aquellas entidades en las que el Estado participe, en modalidad administrativa, al medio ambiente o en el caso del patrimonio histórico-cultural. Bueno, ahí, apuntaros este artículo. 5, parágrafo 73. 573. Bueno, y luego os voy a pasar también la Declaración de Friburgo de Derechos Culturales de que os hablé ayer. Este texto es el último, porque ha habido varias versiones, que ha preparado el Grupo de Friburgo de Suiza, coordinado por el profesor Patrice Meyerbeer, que es uno de los expertos en derechos culturales. Y este texto es de 7 de mayo del 2007. Ha habido versiones anteriores. Este grupo, como os expliqué ayer, empezó a trabajar en el año 1995, es el que empezó a trabajar con aquel seminario que se llamó Los derechos culturales, una categoría subdesarrollada de los derechos humanos, y el encargo que habían recibido de UNESCO, porque fue la promotora de este grupo, era la elaboración de una declaración que pudiera servir de borrador o de base de un documento, de un instrumento internacional que adoptaría UNESCO posteriormente sobre derechos culturales. Pero no ha fraguado todavía las propuestas en un texto asumible por UNESCO, que UNESCO esté dispuesto a asumir, y bueno, pues se sigue trabajando. No sé cuándo finalizará este proceso. Ya os decía ayer que el texto de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas que aprobó Naciones Unidas en septiembre del 2007 tardó 20 años en gestarse. Se estuvo elaborando, discutiendo, redactando, revisando durante 22 años, ¿no? Bueno, pues es posible que aquí también, pues a lo mejor haya que esperar veintitantos o 30 años, ¿no? Pero esto está en marcha. Y es un texto breve. Me parece interesante que hay una concepción, por un lado, muy plural y muy diversa de la cultura, es decir, hay un reconocimiento claro y expreso de la diversidad y de la identidad, y de la identidad como identidades complejas, cosa que me parece muy interesante, que ya no las identidades como identidades cerradas, contrapuestas, ¿no?, y en colisión, sino como identidades complejas, como identidades compuestas. Y además hay un principio que ayer lo refirió Alfonso Martinel que me parece que es esencial. El artículo 3 proclama que toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho, dice, a elegir y a que se respete su identidad cultural. Este derecho de elección de identidad cultural me parece clave para un buen funcionamiento democrático en un mundo en el que protegemos la diversidad, porque si no podemos acabar a través de la protección de la diversidad creando compartimentos estancos que pueden acabar también asfixiando, oprimiendo la libertad cultural de los individuos. Os paso también este texto para que toméis nota, lo podéis encontrar en internet, ¿no?, para que toméis nota de sus... Y lo último que os voy a dejar, que es muy reciente también, que os voy a pasar, es un texto del Comité Económico Social, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un comité específico, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el comité que hace el seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que os refería ayer del año 1966. Y bueno, pues este comité, normalmente los informes que hace, los documentos que hace, siempre están referidos a derechos económicos, a derechos sociales, pero no suele referirse normalmente a derechos culturales. Los derechos culturales están un poco más olvidados, ¿no? Sin embargo, hay un documento muy reciente que es de noviembre del 2009, que es un comentario general
a los derechos culturales. Y bueno, pues os lo paso también para que lo veáis. Aquí está en inglés, pero hay una versión, lo podéis encontrar en internet, una versión en castellano, no sé si en portugués. Ahora os voy a hablar en esta parte de la clase, como indicaba el programa, de la Carta Cultural Iberoamericana, de los instrumentos de cooperación en el ámbito iberoamericano para la protección de la diversidad. En Iberoamérica hay dos constituciones que tienen un compromiso con la construcción cultural del continente. Una es la Constitución brasileira y otra la Constitución ecuatoriana. La Constitución brasileira en el artículo 4 tiene un parágrafo único al final que dice que la República de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de América Latina de cara a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. En esto, la Constitución brasileña es otra razón por la que os decía ayer, que a mí me parece que es un texto constitucional modélico, es adelantada. Esto, de alguna manera, lo ha retomado la reciente Constitución ecuatoriana de 2008. Pero esto marca una línea de verdad, porque hay un compromiso, y además fijaros que está en los principios fundamentales, es un compromiso que está inserto en los principios fundamentales de la Constitución. Buscará la integración económica, política, social y cultural, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los... Vamos, se puede hablar, pero yo obviaría ahora la cuestión de latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, panamericano... Bien, el caso es que hay una voluntad de fomentar la construcción de una comunidad que, bueno, pues supongo que si decimos espacio cultural iberoamericano, como dice la carta, ahí no nos... no discutimos, ¿no? Estaríamos de acuerdo. Un espacio cultural, ¿no? Bien. Bueno, la Carta Cultural Iberoamericana, como sabéis, es un instrumento internacional de carácter no jurídico, es una declaración política adoptada por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno que se celebró en Uruguay, Montevideo, en noviembre del 2006. Ahí se aprobó este texto, se adoptó este texto por unanimidad de todos los jefes de Estado y Gobierno asistentes. El que sea una declaración política no significa que no sea un texto importante. Os referí ayer el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en Naciones Unidas. Es una declaración política. No es un tratado internacional, no es un instrumento jurídico. Es más, en muchos casos, el procedimiento que se ha seguido es aprobar primero una declaración, porque siempre resulta más fácil el compromiso sobre una declaración, y luego transformar esa declaración cuando se dan las condiciones y las circunstancias y se han producido las negociaciones políticas adecuadas, transformar esa declaración en un tratado internacional. Eso es lo que ha ocurrido con la Convención de UNESCO, del 2005, tiene un precedente en el 2001, que es la Declaración de la Diversidad Cultural del 2001, que luego se ha transformado en tratado. Es el precedente, como he dicho también, de la Declaración Universal de Naciones Unidas y de otros ejemplos que se podrían poner. Si es verdad que esta carta, inicialmente, esta carta cultural, estuvo prevista en su primera redacción como un tratado internacional, como un instrumento estrictamente jurídico, internacional. Pero hubo oposición precisamente de Brasil, de una parte del gobierno de Brasil, de la Cancillería de Exteriores, que consideró que no era oportuno en ese momento aprobar un tratado internacional sobre esta materia. Y aceptaban, sí, en cambio, una declaración como esta, ¿no? Y bueno, pues eso llevó a una serie de negociaciones. Inicialmente estuvo previsto que este texto, que esta carta se aprobara en la cumbre que se celebró en Salamanca, España, en el 2005, fue, ¿no? 2005, sí.
Y no se aprobó precisamente porque, como el texto estaba preparado como un tratado internacional, los días previos surgieron esos debates de si debía ser un tratado internacional o una declaración, y lo que el arreglo que encontraron fue aprobar únicamente unas bases para una Carta Cultural Iberoamericana y encargar que fuera la siguiente cumbre, la de Uruguay, Montevideo, la que desarrollara esas bases. Hicieron un efecto acordeón, porque el texto que estaba preparado para Salamanca fue reducido a página y media, que fueron las bases, y luego el grupo que desarrolló las bases de Salamanca volvió sobre el texto original. Entonces fue pues, el acordeón, ¿no? Cerrar y abrir. Bien, hay que decir también otra cosa. Las declaraciones políticas dentro de los instrumentos internacionales, aunque se llaman declaraciones políticas, aunque se dice que son políticas, también tienen efectos jurídicos. Lo que pasa es que constituyen no un derecho, un hard law, sino un soft law, como dicen los internacionalistas, ¿no? Es decir, que, de hecho, cuando están ahí, se va notando su presencia en los ordenamientos jurídicos, en las constituciones, se va notando. O sea, no hay más que seguir la estela en las leyes internas de los países y en otros instrumentos internacionales de una declaración, aunque no sea un tratado, ¿no? Y hay la forma de ir viendo cómo hay un antes y un después. Siempre eso acaba teniendo efectos jurídicos, ¿no? Es verdad que los mecanismos de exigibilidad de esos efectos jurídicos no son claros, ¿no? No son unos mecanismos realmente eficaces, son más bien mecanismos políticos. Bueno, dicho esto, que os sitúa ya ante el carácter de este instrumento, pues vamos a verlo con un poco más de detenimiento. Desde el punto de vista del derecho internacional y de los instrumentos internacionales, este instrumento, la Carta Cultural Iberoamericana, tiene dos soportes. Tiene un soporte jurídico en un tratado, y ese soporte jurídico es la Convención de la Diversidad, precisamente la Convención de la Diversidad de UNESCO, aprobada el año anterior, en 2005. De hecho, la Carta Cultural Iberoamericana, en el preámbulo, es lo primero que empieza afirmando. Dice que, reafirmando la importancia de los instrumentos adoptados y las acciones emprendidas en el ámbito de UNESCO, y en particular dice, en la Convención sobre la Diversidad, sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada en el 2005, y en especial de sus artículos 12, 13 y 14 de la Convención de UNESCO, se adopta esta carta. Esto es muy importante. Y es muy importante porque esto sitúa la Carta Cultural Iberoamericana como la primera y gran concreción, y muy importante porque es que no hay ningún otro continente que haya hecho lo mismo. O sea, este ámbito continental de actuación no se ha seguido en ningún otro espacio del mundo, en ningún otro continente del mundo. Sitúa este texto como la primera gran concreción en cumplimiento del mandato de la Convención de la UNESCO, que en el artículo 12 dice que los Estados partes firmantes de la Convención del 2005, y los Estados latinoamericanos han firmado esa convención, dice que los Estados partes firmantes de esa convención se comprometen a desarrollar instrumentos internacionales de carácter bilateral, regional, multilateral, para el mejor cumplimiento de los fines de la presente convención, es decir, la Convención de la Diversidad. Bueno, pues esto es un instrumento que concreta ese mandato del artículo 12. Y yo creo, personalmente, y alguna vez lo he comentado con Alfonso Martinel, que UNESCO todavía no es muy consciente de lo que esto significa dentro de su sistema, esta carta, ¿no? Porque quizás como no han participado, no participaron, no estuvieron en el proceso de elaboración, ¿no? Pero en algún momento serán conscientes. Si es verdad que me consta que en una de las candidaturas que hubo a la elección, una candidata que no salió elegida en la última elección, la renovación de director general que ha habido en UNESCO, que el eje principal de su programa, el programa de esta persona, era la Carta Cultural, que lo quería extender al conjunto de los continentes. Su propuesta era que todos los continentes del mundo llegaran a tener, o todos los grandes sistemas de culturas del mundo llegaran a tener su Carta Cultural, ¿no? Vamos, estoy hablando en concreto
de Sari Bermúdez, la que fue ministra de México, que iba, no iba como candidata principal, pero iba como segunda de la candidatura del antiguo ministro de Cultura egipcio, ¿no? Y el eje de su programa era esto, era la carta y construir un sistema de cartas, ¿no? Bien, ese es el anclaje jurídico internacional. Luego es un instrumento que ha adoptado el órgano más importante, el organismo más importante que tiene esta región desde 1992 para articular su proyecto político, todavía pues con muchas limitaciones, pero bueno, que es el organismo en estos momentos más importante, que es el sistema de las cumbres, articular el sistema de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, ¿no? Entonces, pues es un instrumento adoptado por el órgano político más importante de la región, ¿no? Bien, estos son así dos datos previos de partida. ¿Cuáles son los antecedentes de la carta? Antecedentes específicos de la carta. Pues, bueno, voy a diferenciar entre lo que ha sido la preparación, el proceso de elaboración, y lo que son, pues, un poco los antecedentes más lejanos, ¿no? Bueno, los antecedentes más lejanos, pues creo que habría que situarlos un poco en esos sueños de unidad que ha tenido la región desde el propio, desde los procesos de independencia, desde que nacen los procesos de independencia en los países que optaron por la independencia, no es el caso de Brasil precisamente, ¿no? Porque esos procesos de independencia los lideran mentes que son fundamentalmente, por lo menos algunos de los líderes más importantes, caso de Bolívar, son panamericanistas y quieren la unidad de la región. Ellos no conciben, ellos son nacionalistas de su país, pero son nacionalistas de la región, son panamericanistas de la región, pero además no de la región latinoamericana, sino de la región entera, de Estados Unidos también, ¿no? Y hay un proyecto ahí que además estuvo a punto de fraguar en algún momento. Esto podía haber ido por otra línea si en un momento dado, en un tratado que tenían que firmar los norteamericanos con Bolívar, los norteamericanos no se retiran al final por una cuestión menor, pero se retiraron. Si no, esto podía haber tenido otra evolución. Hoy ya eso no es posible porque, claro, estamos hablando de 100 y pico años atrás. El desarrollo que ha tenido los dos espacios ha separado y ha alejado tanto, pero en aquel momento pues había diferencias ostensibles porque, bueno, pues la presencia anglosajona marcaba una diferencia cultural y política de otro orden también muy importante, pero bueno, la diferencia, la distancia no era tan grande como la que podría haber hoy, ¿no?, después del tiempo transcurrido. Pero que, bueno, ha habido unos sueños de unidad panamericana que se han ido manifestando también incluso en lo cultural y que han llegado hasta los años 70, porque ha habido estructuras y organismos en la región que han, de alguna manera, gestionado esos proyectos de unidad panamericana. Bueno, son también los procesos de la OEA, las declaraciones que hay, la Declaración de Derechos de los años 60. Curiosamente, me parece que es décima reunión panamericana que se celebra en Bogotá en 1948, se adopta una declaración de derechos en la que se redacta un derecho a la cultura que es el que sirve de base literal, porque no cambiaron una coma, para la Declaración Universal de 1948 de Naciones Unidas, que eso no se sabe. Otro ejemplo más de lo que os decía ayer, que la región siempre ha ido por delante en la formulación de derechos e instrumentos culturales. Es curioso, ¿no? Pues se adelanta con unos meses y en Naciones Unidas, en el 48, cuando la Asamblea General elabora la declaración, no se molestan en redactar un artículo nuevo. Lo toman literalmente de este instrumento de ámbito americano, ¿no? Bueno, entonces, decía que el panamericanismo había dejado ciertos proyectos culturales de región, ciertos proyectos de instrumentos culturales de región en el camino y alguno estuvo a punto de prosperar. Me refería ayer ya al Pacto Roerich,
Rolitz era un pintor, no sé si de origen polaco, que se había sentado acá en Latinoamérica y entonces tiene la idea de que es necesario establecer un tratado internacional para proteger los bienes culturales de la región, pero incluyendo la región panamericana, hasta Estados Unidos también, ¿no? Y son dos textos, uno de protección de los bienes culturales en general y otro de los bienes muebles culturales, de carácter histórico. Y esos dos instrumentos se elaboran en, creo que es en Montevideo, y finalmente se provoca una reunión para la firma, porque iban a ser dos tratados en Washington, en Estados Unidos. Pero también por dificultades de última hora, pues bueno, lo firman unos países, pero hay alguno que no lo firma, quedó perdido, ¿no? Ese instrumento del Pacto Reyes. Pero quiero situarlo como un ejemplo, porque en ese momento en ningún otro espacio, en ningún otro lugar del mundo se había tomado una iniciativa igual. Los únicos tratados internacionales que se habían elaborado hasta ese momento, los únicos eran de propiedad intelectual. Pero en materia de patrimonio cultural o en materias más amplias de cultura no había habido. Bueno, pues por eso me parece que es importante resaltarlo. En los años 80, es decir, cuando desciende esa idea, la fuerza de esa idea o ese proyecto panamericanista, en los años 70, 80, 90, son años en los que hay movimientos muy amplios y muy continuos, ¿no? Fundamentalmente de sectores profesionales, y ahí estáis los gestores culturales, ¿no? Y la gente de los medios profesionales, y la gente del arte, la gente del cine, la gente de la música, etcétera, ¿no? Que entra en una dinámica de encuentro, de movilización, de reunión, y eso va generando numerosas declaraciones, igual que toda la acción institucional pública que van desarrollando los organismos multilaterales de la región. Convenio Andrés Bello, desgraciadamente suprimido ahora, desaparecido, bueno, lo han tirado por la ventana, ¿no? Algo así, Patricio, ¿no? ¿Sabes? Patricio era el responsable de cultura del Convenio Andrés Bello. Hoy, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Más tarde, SEGIF, con su línea de trabajo también en materias, en temas culturales. Y luego, pues están ahí todos los organismos nacionales de proyección iberoamericana, de proyección de la cooperación iberoamericana, como tiene Brasil, como tiene muchos países, ¿no? Como tiene España a través de la ECIF, cuyo director general fue precisamente Alfonso Martinel, en el gobierno anterior, ¿no? Bien. Bueno, pues eso va dejando también muchos documentos, muchas declaraciones, muchas tablas reivindicativas, ¿no? Y esto lo quiero situar también como pues antecedentes no inmediatos, no directos, pero sí como un ambiente, como antecedentes indirectos de la Carta. Y bueno, pues con esto surge la Carta. Es decir, no tiene unas fuentes de inspiración directas porque no hay otros instrumentos de iguales características. Lo único que había en el año 2005-2004, cuando se emprende la elaboración de este instrumento, era como referentes así inmediatos, pero muy pobres, o sea, de contenido muy limitado comparados con esta carta. Era una carta cultural africana que se había aprobado a finales de los años 70 y era una convención cultural europea que se había aprobado en el año, me parece que en 1954. Eran textos muy pobres comparados con este. O sea que no se puede decir que haya ahí un antecedente más allá de la propia idea, ¿no? Bien. ¿Cómo se prepara esta carta? ¿Cuáles son, digamos, los momentos del...? Bueno, pues lo voy a contar muy resumidamente. La idea así precisa de la carta surge en primer momento en el que aparece, es en un seminario Economía y Cultura que organiza el Convenio Andrés Bello en el año 2000 en Bogotá.
Y allí es donde se formula esta idea por primera vez. Y esta idea, bueno, pues pasa a las actas de un libro que publicó titulado Economía y Cultura, la tercera cara de la moneda, que publicó el convenio Andrés Bello. Y ahí se recogen las actas de ese seminario que habrá organizado el convenio Andrés Bello en colaboración con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Cultura de Colombia. Y además que, bueno, pues fue un encuentro que yo creo que dejó mucha huella porque de alguna forma a partir de ahí se asentaron los estudios de economía y cultura en América Latina, ¿no? Tanto porque el convenio mantuvo un programa como porque eso sirvió de multiplicador o de replicador en otros países que Argentina, México, etcétera, que han desarrollado unidades de investigación y de trabajo en materia de economía y cultura. Pues un congreso muy importante en ese sentido. Y bueno, pues ahí es donde aparece por primera vez esta expresión, esta idea de la carta, ¿no? Carta Cultural Iberoamericana. Eso se publica en las actas en el año 2001 y bueno, pues estuvo ahí latente esa idea hasta que en el 2004 la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a cuyo frente estaba entonces Francisco Piñón, toma la idea y la presenta, la introduce en la agenda de las cumbres iberoamericanas y la lleva a la cumbre de Costa Rica del 2004. En la cumbre de Costa Rica, con ese característico lenguaje diplomático que utilizan en este tipo de eventos, en las declaraciones de este tipo de eventos, cuando las cosas pues todavía no las tienen bien digeridas, pues en vez de aprobar una carta cultural iberoamericana, la elaboración de una carta cultural iberoamericana, aprobaron que los jefes de Estado y Gobierno estaban de acuerdo en que se promovieran instrumentos internacionales de cooperación para la integración cultural de la región. Bueno, así quedó la cosa. El caso es que cuando salieron de la cumbre los jefes de Estado y se organizaron las ruedas de prensa, pues algunos jefes de Estado cuando les preguntaron ¿y qué han aprobado? Fue en la cumbre, recordaréis, en la que se aprobó aquel programa de intercambio de deuda por educación. Bueno, pues eso lo resaltaron mucho, pero luego algunos jefes de Estado dijeron y además hemos aprobado la elaboración de una Carta Cultural Iberoamericana. No estaba en el guión oficial, pero era de lo que habían hablado, ¿no? Entre ellos fue el propio presidente español Zapatero, fue uno de los que lo hizo, ¿no? Que le preguntaron ¿y qué destaca, presidente, lo que han aprobado? Y dice, una Carta Cultural Iberoamericana. Bueno, pues ahí empezó a circular la idea. Y la OEI, como ejecutora de los acuerdos de las cumbres en materia de cultura, pues tomó la encomienda de iniciar la elaboración de un texto. Y a tal fin, previa consulta de los gobiernos de varios países, pues constituyó un grupo técnico de trabajo que se reunió en el Escorial, en Madrid. El Escorial es una ciudad que está tiene un monasterio muy famoso, el famoso monasterio de Felipe II, ¿no? Es una arquitectura sobria, pero magnificente, ¿no? Muy impresionante. Tiene 3.800 ventanas, me parece. O sea que es un sitio muy, muy llamativo. Bueno, pues no en el monasterio, sino en la ciudad del Escorial, se reunió ese grupo de trabajo en el que tuvieron una brasileña, Isaura Botello, que era entonces la secretaria general del Ministerio de Cultura. Estuvieron dos colombianos, Jesús Martín Barbero y Mauricio Reina, un mexicano, Gabriel Larrea, un argentino, Carlos Moneta, y luego estuve yo también y estuvo un profesor de Derecho Internacional de la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Ese fue el grupo inicial, ¿no? Y ahí se elaboró pues un primer borrador. Ese borrador se presentó en la Conferencia de Ministros de Cultura que se celebró en Córdoba, España. Iba con la forma de tratado internacional y después pues diversas y circuló también por los ministerios de cultura, por los gobiernos de los países, se hicieron observaciones que se incorporaron y después pues ya se conformó un texto final que es el que se elevó para su aprobación en la cumbre de Salamanca de 2005, de noviembre de 2005.
pero la cumbre de Salamanca, como os he dicho, retiró al final el texto completo, lo redujo a página y media, lo dejó en unas bases por una Carta Cultural Iberoamericana, porque el texto iba conformado como tratado internacional y, como os he señalado en aquel momento, en Brasil manifestó su oposición a que saliera un tratado internacional, con lo cual decían que no negaban que en el futuro eso se pudiera transformar en un tratado internacional, pero que el propio gobierno brasileño, que tenía, por lo menos la explicación que dieron, que tenía un atasco enorme de tratados internacionales, que los tiene, según la Constitución en Brasil, los tratados los tiene que aprobar todos el Parlamento, y entonces que no querían seguir incrementando esa lista de tratados pendientes, ¿no? Bueno, el caso es que posteriormente a Salamanca hubo una reunión aquí en Sao Paulo, donde se relanzó el tema de el desarrollo de las bases aprobadas en Salamanca y se acordó que se constituyera un nuevo grupo de trabajo que se tendría que reunir en mayo del 2006 en Montevideo para desarrollar las bases. Ese grupo de trabajo desarrolló las bases. El criterio que siguió fue volver básicamente al texto inicial, y eso se presentó en la cumbre ya como declaración de Montevideo de noviembre del 2006, y fue aprobado sin ninguna objeción de nadie, por unanimidad. Y esta es la Carta Cultural Iberoamericana, este es el proceso que nos lleva a la Carta Cultural Iberoamericana. Bueno, ¿cuáles son las características de este texto? Es un texto conciso. No es un texto, es un texto que trata la cultura entera, pero de forma muy concisa. Quizás eso es lo que ha hecho también posible que se aprobara más fácilmente, porque claro, es más genérico, no concreta excesivamente, ¿no? Porque si hubiera concretado más, pues probablemente hubiera generado pues más debate, más discusión, y hubiera exigido más elaboración, más tiempo, porque dentro de lo que cabe es un texto que se redactó de forma muy, muy rápida, muy, muy veloz. Para mí la característica más singular de este texto es que es un texto que es el único que hay dentro de los instrumentos internacionales en el mundo en este momento que contempla la cultura como un todo, porque os he hablado de instrumentos internacionales ayer en materia de derechos culturales, os he explicado los principales y habéis visto que todos son sectoriales, todos son específicos, o son sobre patrimonio cultural, o son sobre propiedad intelectual, o son sobre cooperación, o son sobre sobre diversidad, pero no hay un, salvo el artículo 27 de la Declaración Universal, pero el artículo 27 es un artículo que tiene 10 líneas, no hay más. Entonces, este es el único texto que hay en estos momentos, el único instrumento internacional de carácter regional, pero de una región grande, una región importante, que hace un enfoque global, trata todo lo cultural, pero además lo aborda, lo trata desde una perspectiva muy contemporánea. Es decir, no se ha quedado tampoco, porque podía haber sido un texto integral sobre la cultura, pero que hubiera tomado los temas clásicos, la propiedad intelectual, patrimonio cultural, industrias culturales, pero no, es un texto que, como se aprecia en sus ámbitos de acción, luego explicaré cómo está estructurado. Tiene un apartado que es el apartado más importante, el tercero, que se llama ámbitos de acción o ámbitos de aplicación, ¿no? Bueno, pues tiene 12 ámbitos de acción y cada ámbito de acción es un sector material, es un sector temático diferente. Entonces, pues no solo están esos temas clásicos que os decía, sino que hay temas mucho más modernos: cultura y nuevas tecnologías, cultura y comunicación, cultura y turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una visión integral, pero además contemporánea de lo cultural, porque trata de aproximarse mucho pues, a las ideas y a las, digamos, expectativas de nuestro tiempo en relación con lo que debemos entender, comprendido por el concepto de cultura. Y luego, es un texto que tiene una metodología de desarrollo implícita en unos casos y explícita en otros, en la mayor parte, que es una metodología de cooperación. Lógico, la región no tiene organismos comunes a los que los Estados hayan cedido competencias o parte de su soberanía para legislar o para actuar en materia de cultura, y lógicamente
pues solo puede funcionar por los acuerdos entre los Estados, por la cooperación. O sea, no es como, por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que tiene un Parlamento, un Consejo, una Comisión, que ya han recibido competencias para poder legislar en determinadas materias, no precisamente de cultura, pero vamos, en determinadas materias, ¿no? Agricultura, pues tiene muchas competencias y hay muchas normas comunitarias. Aquí no hay esa instancia en este momento, porque la SEGIP no representa eso, no es ese tipo de organismo, ¿no? Y por tanto, pues solo se puede funcionar a través de la cooperación, ¿no? En el desarrollo de esta carta. Sin embargo, es más, hubo algún momento, y eso lo sabe bien Alfonso Martinel, porque él desde su responsabilidad de la ECI fue, tengo que decir, una de las personas que impulsó con más convicción por parte de España, al igual que también pues, hubo otros países que tomaron mucho protagonismo, ¿no? Tomaron con mucho interés, con mucha fuerza, ¿no? El desarrollo de este instrumento, ¿no? Y entonces, pues, en algún momento se habló de que esta carta se hubiera ya podido denominar Carta para la Cooperación Cultural Iberoamericana, para marcar claramente que era un instrumento fundamentalmente de cooperación. Yo soy de la opinión de que es verdad eso, pero que quizás también a la larga hubiera sido negativo y por lo siguiente, porque este texto evitó la palabra integración, y eso yo lo viví desde dentro, porque hubo debates en ese sentido en el primer grupo redactor, un debate largo, ¿no? Evitó la palabra integración porque se pensó que el debate de la integración en Latinoamérica o en Iberoamérica o en Hispanoamérica, me da lo mismo ahora, ¿no? Es un debate esencialista, muy complejo, y eso es un debate que se bloquea enseguida, ¿no? Igual que nos pasa a nosotros en España, cuando debatimos qué es España y qué es la diversidad cultural. Es decir, son debates que están ya viciados de alguna manera y no es fácil, una vez que entras en ellos, llegar, no es fácil, es imposible llegar pues, a un resultado práctico, ¿no? A un resultado operativo. Y por eso, pues, se obvió hablar de integración como objetivo específico y claro y expreso de la carta, ¿no? Pero, sin embargo, todo el sistema de la carta responde a un proyecto de integración. Todo el sistema de la carta responde a un proyecto de integración. Con lo cual, podríamos decir que la carta tiene un método, que es la cooperación, tiene un método de desarrollo, que es la cooperación, y tiene un fin que, si de verdad, porque, bueno, pues esto todavía es un niño pequeño, habrá que ver cómo crece, si es capaz de crecer y cómo crece, ¿no? Habrá que alimentarlo, habrá que cuidarlo, ¿no? Que si es capaz de salir adelante con fuerza, que yo creo que sí, que va a ser eso, pero bueno, está todavía arrancando, ¿no? No le hemos visto todavía caminar claramente al niñito, ¿no? Pues generaría a la larga un resultado de integración. Esto me parece que es una clave también muy importante de este documento, de este texto, en Uruguay en 2006. En estos 4 años, así contado en rasgos muy, muy generales y resumiendo mucho, pues las líneas de desarrollo y aplicación de la carta han sido las siguientes. En primer lugar, la siguiente cumbre iberoamericana de Chile del 2007 aprobó un plan de acción para la aplicación de la carta, que es como ponerle un peldaño más bajo a la escalera, ¿no? Porque la carta, como os he explicado, pues es muy sintética, contiene unas declaraciones muy concentradas, muy resumidas, muy sintéticas, y bueno, pues hace falta luego pues hacer concreciones, ¿no? Entonces, ese plan de acción aprobado en Chile, podéis acceder a él si lo queréis ver en las páginas de la SEGIF, la Secretaría General Iberoamericana, en las páginas de la OI también, ya organiza temáticamente y funcionalmente pues las líneas de aplicación y desarrollo de la carta. Por un lado, distingue acciones de conocimiento y puesta en valor, luego acciones de estrategias de aplicación específica en los sectores, etcétera, etcétera, ¿no? El impulso de ese plan de acción se celebraron organizadas por la SEGIP, por la Secretaría General Iberoamericana, que preside Enrique Iglesias, en Madrid,
sendas reuniones de coordinación en las que estuvieron todos los organismos internacionales de la región presentes, Patricio Rivas en representación del convenio Andrés Bello, estuvo la OI, estuvo la propia SEGIZ, bueno, pues, que además quiero decir que es de las pocas veces que ha habido, que se han sentado todos los organismos de la región, no en torno a un tema así concreto y puntual que les podía exigir la organización de un evento determinado, sino para hacer una acción prospectiva y de programación de acciones culturales y de coordinación de sus actuaciones en el conjunto de la región. Y yo creo que eso también, pues, es un valor que demuestra la Carta de poder suscitar consenso y encuentro, ¿no?, en los propios organismos internacionales de la región. Y bien, bueno, pues ha habido dos reuniones en las que ya se han concretado líneas de trabajo en relación con ese plan de acción aprobado en Chile. Y eso ha dado lugar, pues, a una serie de cosas de las que ahora destacaría básicamente el desarrollo de unos foros temáticos. Cada ámbito temático de los 12 que tiene la Carta es objeto de una reunión de expertos, de 20, 30, 40 expertos de toda la región, expertos, no políticos, expertos, que se reúnen a analizar conceptualmente, funcionalmente y operativamente el ámbito y realizan y formulan un documento. Entonces se han reunido ya, me parece que media docena de foros, uno sobre creación artística, sobre el ámbito de creación artística en Santo Domingo, otro sobre el ámbito de patrimonio cultural en Uruguay, Montevideo, otro sobre educación y cultura en México, otro sobre comunidades tradicionales indígenas en Otavalo, Ecuador, otro sobre medio ambiente en Sevilla, otro sobre ciencia en Paraguay. Y aquí había previsto uno sobre cultura y desarrollo que todavía no se ha concretado, pero estaba pensado hacerse, lo tenían pensado hacerlo aquí en Brasil, ¿no? Y bueno, pues ahí hay unos documentos que podéis acceder a ellos también en la página de la OI o en la página de la SEGIZ, que son documentos de 6 o 8 páginas, pero que están llenos de propuestas. Es un programa impresionante. Además, de ahí probablemente como gestores podéis sacar ideas también para hacer cosas, ¿no? Bueno, luego, por otro lado, en estos momentos la OI ha abierto un proceso de elaboración de un documento que se llamaría Metas 2021 en la cultura. La OI hizo primero un documento de Metas 2021 para la educación, que pretende ser, pues, también un macro programa con visión de región para el desarrollo de acciones en el ámbito de la educación, y en este caso lo quiere también aplicar a la cultura, tomando como instrumento básico de desarrollo, de articulación de ese plan, la Carta Cultural. Y ahora, bueno, pues están trabajando en ese, en ese macrodocumento. Macrodocumento que pretende integrar todas las propuestas que se han hecho en los foros, que pretende ser un documento de síntesis que luego, pues, se abrirá al debate y a la participación de los gobiernos regionales, de los sectores interesados, etcétera, etcétera, de la región, y a partir de las observaciones y comentarios y enmiendas que formulen, pues se elaborará un documento final, ¿no? Y en eso está ahora la OI. Bueno, esto es así un poco lo grande. Luego lo que hay es muchísimas acciones concretas y que ya no dependen de los organismos internacionales, sino que son acciones que están emprendiendo bien los gobiernos nacionales o bien la propia sociedad civil, tomando la Carta como referencia. Bueno, pues hay muchísimas iniciativas, y ahora me perdería contando, pues, no sé, hay unas iniciativas, por ejemplo, muy bonitas en me estoy acordando de Hernán Mejía, es en Honduras, ¿no? Hay, sé que hay cosas que están haciendo en Nicaragua, cosas en México, hay muchos programas que asumen la Carta como referente, pues, por ejemplo, el programa Ibermuseos, la declaración de, parece que es de Florianópolis, la se constituye el programa Ibermuseos, pues empieza invocando la Carta, quiere decir que, bueno, pues hay, pero ahora no tendría tiempo para detenerme más en ello. Simplemente para ir terminando, pues os voy a explicar un poco el contenido, la estructura de la Carta brevemente, ¿no? La Carta tiene una estructura que descansa en un preámbulo y 5 apartados. Tiene un preámbulo, bueno, pues que es como son los preámbulos. Pretende expresar un poco las bases filosóficas de fondo, pretende explicar también un poco la
gestación histórica del proyecto, los antecedentes en el propio ámbito iberoamericano y, bueno, pues lógicamente empieza invocando la declaración de la primera cumbre iberoamericana que se celebró en 1991, que hacía una referencia muy retórica a la cultura, pero hacía una referencia fuerte cuando decía que la cumbre que se celebró en Guadalajara, México, que fue la primera, ¿no? Dice, convencidos de que representamos un vasto conjunto de naciones que comparten raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de pueblos, sangres y credos diversos, y que nuestro propósito y de que nuestro propósito de convergencia se sustenta no solo en un acervo cultural común, sino asimismo en la riqueza de nuestros orígenes y de nuestra expresión cultural. Pues aquí arranca la carta, ¿no? Con estas. Y bueno, pues iba explicando un poco, iba haciendo también una síntesis, un resumen de la carta. Esto es el preámbulo. Y ahí también es donde se explica que esta carta tiene su fundamento en la convención, en los artículos 12, 13 y 14, como expliqué antes, de la Convención de la UNESCO. Es decir, que es una hija de la Convención de la UNESCO. La carta es una hija de la Convención de la UNESCO. Y luego tiene cuatro apartados más, ordenados del 1 al 4, que son el apartado de fines, segundo apartado principios, tercer apartado ámbitos de acción de la carta, ámbitos de aplicación de la carta, y el cuarto y último, espacio cultural iberoamericano. Esta es la estructura de la carta. Los fines son pocos, pero fuertes, también muy genéricos, ¿no? Por el propio estilo de redacción del texto que os he dicho antes, pero bueno, afirmar el valor de la cultura, el valor central de la cultura como base del desarrollo integral y la superación de la pobreza y la desigualdad. Es la vinculación de la carta, es lo primero que dice, con los objetivos del milenio, ¿no? A través de la cultura. Promover y proteger la diversidad cultural, origen y fundamento de la cultura iberoamericana. Es lo que conecta claramente con la Convención de la UNESCO, este instrumento con la Convención de la UNESCO, la diversidad cultural. Consolidar el espacio cultural iberoamericano como un ámbito propio y singular, con base en la solidaridad. Esta idea del espacio cultural iberoamericano es una idea que, como sabéis, está presente en los programas políticos, en el lenguaje profesional, etcétera, incluso en las reflexiones teóricas hace ya dos décadas, ¿no? Pero es una idea que nunca se ha concretado, nunca se ha descendido a un nivel operativo, ¿no? Y bueno, pues la carta no lo desciende a ese nivel operativo, pero lo constituye en el objetivo práctico institucional fundamental de la carta. O sea, que la concreción de la cultura como del valor central de la cultura en Iberoamérica al final se traduce en que se quiere construir un espacio cultural iberoamericano. Y bueno, luego explicaré un poquito qué es eso, ¿no? Las referencias al espacio cultural iberoamericano son reiteradas, además de tener un apartado, el último de la carta, breve, pero el último, es que es constante. Bueno, habrá 20 o 30 referencias en la carta a este concepto del espacio. Luego, facilitar el intercambio de bienes y servicios en el espacio cultural, incentivar los lazos de solidaridad y cooperación y fomentar la protección y difusión del patrimonio cultural en la región. Esos son los fines de la carta. Los principios. Los principios de la carta también son bastante resumidos y es porque estos principios se incluyeron con responden al siguiente propósito. En la redacción de la carta no quisieron reiterar los principios que ya estaban en la convención, volverlos a repetir, los que estaban en la convención de la UNESCO de los que esta carta era hija, para no hacer un texto excesivamente amplio y extenso, farragoso, ¿no? Se recogieron principios que o bien no estaban en la Convención de la UNESCO o que, estando, se quería introducir algún matiz, alguna modulación, algún cambio. Por eso no son muchos los principios, son nueve, me parece, los principios, sí. Sí, me acuerdo que un día una compatriota vuestra, en un curso, una chica brasileña, hizo una lectura cabalística. Me dijo, ¿por qué la carta tiene tres, no me acuerdo, me decía tres no sé qué, seis fines, nueve principios y 12 ámbitos de acción?
Y preguntaba que a qué respondía eso, ¿no? Y luego estuve mirando y es verdad, va de tres en tres, ¿no? Bueno, los principios son los siguientes. Principio de reconocimiento y protección de los derechos culturales, es el primer principio. Segundo, principio de participación. Hablamos ayer del principio de participación. El principio de los derechos culturales, os leí ayer la definición, os dije que, en mi opinión personal, esta definición que se hace de los derechos culturales es la más concreta y más atrevida que hay en estos momentos en un instrumento internacional. Luego, el principio de especificidad de los bienes y servicios culturales, el principio de contribución al desarrollo sustentable, vamos a ver conectado esto a la cohesión y la inclusión social, volvemos a ver la conexión de la Carta con compromiso de la Carta con los objetivos del milenio, el principio de responsabilidad de los Estados en diseño de las políticas culturales, el principio de apertura y equidad, solidaridad, transversalidad, del que hablamos ayer también cuando os hablé del artículo 128 de Maastricht, que recordáis que salió este principio, que lo vimos también en la Carta, y el principio de complementariedad. Bien, el apartado tercero es el que desarrolla los ámbitos de acción. Y los ámbitos de acción son los sectores temáticos concretos sobre los que incide la Carta y en relación con los que establece ya un programa específico para cada sector. Primero, una delimitación o una definición y luego un programa específico de acciones. Programa específico que evidentemente es genérico, pero porque sea genérico no es inaplicable, no es no operativo, porque bueno, pues esto es como los textos constitucionales, que los textos constitucionales en realidad hablan de todo lo que hay en todo el derecho de un país, en todo el ordenamiento jurídico, y lo resumen en 100, 150, 200 artículos. Pero hablan de todo, porque hablan de cosas que tienen que ver con el derecho civil, con el derecho administrativo, con el derecho fiscal, con el derecho procesal, con todos los ámbitos del derecho, y lo resumen ahí, ¿no? Y bueno, pues eso lleva a que desde el punto de vista del lenguaje se diga que las constituciones no son textos abstractos, lo que son es textos concentrados, de lenguaje concentrado. Es como las pastillas de caldo estas de que luego se disuelven, ¿no? Se disuelven en una olla grande. Bueno, pues ahí está el concentrado en una pastillita, pero luego lo disolvemos. Pues eso pasa. Y esa es la función de los juristas, interpretando los textos constitucionales, pues esponjarlos, ¿no? Bueno, pues esto es la Carta. En ese sentido, es lenguaje constitucional. En sentido técnico, es lenguaje constitucional. De un párrafo de 10 líneas salen 6 páginas de medidas concretas. Y que cuando lee uno las medidas lo ve perfectamente anclado y justificado en ese párrafo de 6 líneas, ¿no? Bueno, pues decía que estos son los ámbitos de acción, cultura y derechos humanos. Yo tengo una objeción personal y es que creo que el principio de reconocimiento de los derechos culturales en realidad es el primer ámbito de acción en relación con los derechos fundamentales en la Carta. Y el de cultura y derechos humanos es el que tenía que haber aparecido como principio. Pero bueno, ahí ha habido un trastueque, ¿no? El segundo principio es culturas tradicionales indígenas de afrodescendientes y poblaciones migrantes. Esta denominación es, como veis, muy comprensiva y trata de sumativamente resolver el problema de las denominaciones únicas que suelen ser puestas en cuestión siempre por algún sector, por algún grupo. Pues, por ejemplo, afrodescendientes tiene mucho sentido en relación con Brasil, a lo mejor no tiene tanto sentido, bueno, no tiene sentido en relación con Argentina, pero lo tiene en relación con Brasil. Poblaciones migrantes son las nuevas culturas emergentes, hay unos movimientos importantes en la región que están empezando a plantear bueno, pues, el problema de las culturas emergentes. Luego, pues, culturas tradicionales y culturas indígenas, pues esto está más asentado, pero que a veces se tiende a hablar solo de culturas tradicionales como todo o culturas indígenas como todo y no es correcto. Por eso la denominación es tan extensa y descriptiva y bueno, pues es lo que facilitó el acuerdo para la denominación de este ámbito de acción. A continuación
viene el ámbito de creación artística y literaria, luego el de industrias culturales y creativas, derecho de autor. Derecho de autor es muy breve, pero quiero significaros que está muy medido, muy ponderado, porque se habla, en primer lugar, de la protección de los derechos de los creadores, pero dice equilibrados con la garantía del acceso universal a la información, al conocimiento y a la cultura. Y luego incluso estimula, lanza una propuesta, dice, se promoverán alternativas para articular el equilibrio de estos derechos, el resguardo de estos derechos. Y sé, me han dicho, pero no tengo el detalle concreto, que por ejemplo en el Ministerio de Cultura de Brasil están queriendo trabajar en esta línea, de construir alternativas. Recordáis lo que hablábamos ayer, ¿no?, de propiedad intelectual, que yo os dije que en mi opinión personal había que saber recuperar, actualizándolo en el contexto de nuestro tiempo, el pacto cultural fundador de la propiedad intelectual que hemos perdido, ¿no? Y bueno, pues eso sería una línea de trabajar en las alternativas, ¿no? Bien, el patrimonio cultural, que se define como una larga experiencia de modos originales y repetibles de estar en el mundo y representa la evolución de las comunidades iberoamericanas y por ello constituye la referencia básica de su identidad. Luego se especifica que el patrimonio cultural es material e inmaterial, se establece la responsabilidad de los poderes públicos, etc. Otro ámbito de acción es cultura y educación, vuelvo a lo que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? Establece una conexión fuerte que no es sino intentar recuperar esa idea más antigua, ¿no?, y más ilustrada, ¿no?, de cultura y educación. Cultura y ambiente, que se conectan fundamentalmente en la pretensión, según establece la Carta, de fomentar la cultura de la sustentabilidad, de coordinar medidas de protección y valorización del patrimonio ambiental y el patrimonio cultural como partes de un ecosistema mayor y promover la valorización del ambiente como parte del patrimonio cultural, que ese es el tema más antiguo, más clásico, ¿no? Luego, cultura, ciencia y tecnología, que descansa fundamentalmente este ámbito pues, en fomentar el acceso de todos los sectores de la población a las innovaciones tecnológicas y al disfrute de las oportunidades que traen las nuevas tecnologías. Cultura y comunicación, trata de promover el acceso plural, también favorecer la creación de medios de comunicación en el ámbito iberoamericano para expresión de las distintas manifestaciones culturales de la región, las televisiones iberoamericanas o los medios audiovisuales iberoamericanos. Cultura y economía solidaria, esto vuelve a ser la concreción en los ámbitos de acción con el milenio. Y luego cultura y turismo, donde la Carta trata de sentar unos principios claros de respeto y cuidado de las expresiones culturales a través de la acción turística, ¿no?, en la acción turística. Y establece un principio que yo creo que puede ser muy interesante si se aplica, que es que una parte de los beneficios que generan las acciones turísticas cuando se desarrollen sobre las expresiones culturales o sobre el patrimonio cultural retornen a la cultura, para la sostenibilidad de la cultura, ¿no? Y aquí terminan los 12 ámbitos de acción y el último apartado, el 4, el espacio cultural iberoamericano, es, como decía, como el objetivo institucional práctico que debe concretar todas las reglas, principios y valores de la Carta. Y este sí que es el objetivo de integración. No se llama así, pero es la concreción de la integración desde el punto de vista institucional. Tendría lugar en el desarrollo, en la construcción de este espacio cultural iberoamericano. Se define este espacio como así: Iberoamérica es un espacio cultural dinámico y singular, en él se reconoce una notable profundidad histórica, una pluralidad de orígenes y varias manifestaciones.
La consolidación de un espacio que reconoce la multiplicidad de matices conlleva voces que dialogan con otras culturas. Es necesario fortalecer las estructuras regionales de cooperación con la finalidad de crear mejores condiciones para la inserción de Iberoamérica en el escenario global. El espacio se concibe también como un ámbito que va a tener una proyección exterior, una proyección hacia el resto del mundo con unas estructuras o con unas voces unitarias o coordinadas, ¿no? En ese sentido, pues en algún momento he dicho que pues que ojalá que la región fuera capaz de tener en los próximos años un ministro de Cultura iberoamericano que lleve la voz de la región hacia afuera, ¿no? En este marco se promoverán las afirmaciones, ideas y valores consagrados en la presente Carta Cultural como líneas rectoras en la construcción de un espacio cultural iberoamericano. Bueno, muy genérico, muy breve, pero sin embargo el espacio se beneficia de las más de 20 menciones que hace el resto del texto de la carta de forma específica a este espacio, ¿no? Yo, visto en términos más prácticos, entiendo que el espacio es un proyecto institucional multidimensional que tiene que atender a varias dimensiones a la vez. Tiene que atender a una dimensión económica. El espacio tendría que ser un ámbito territorial en el que se borran las aduanas para la libre circulación de artistas, bienes y servicios culturales. Evidentemente es un proyecto muy ambicioso, muy complejo, pero es un proyecto en el que se puede empezar a avanzar, más en unos aspectos que en otros, o se puede avanzar antes en unos aspectos que otros, porque claro, aquí se implican los compromisos internacionales que tienen los países de la región, por ejemplo, a través del sistema de la OMC, del Tratado de Libre Comercio. Bueno, es complicado, pero eso sería magnífico porque en estos momentos pues hay dificultades internas muy serias, ¿no? Para que circulen las personas, es decir, los artistas, los creadores y los bienes y servicios culturales. O sea, es lamentable que llegue a una frontera, a una aduana, un señor que ha sido un músico, que ha sido invitado a actuar en otro país y que le frenen, le paren, le digan que no puede entrar porque hay pues unas leyes de protección laboral o de inmigración que no puede. Y entonces este señor tiene que decir que va como turista para poder entrar y luego le pagan con dinero negro, le pagan sin que coste ningún sitio que lo han pagado, porque si no, y quien dice eso, pues que no circule el cine argentino, brasileño o mexicano, que son cines excelentes en estos momentos, no circulan en la región, en cambio sí van a Europa, ¿no? Bueno, una dimensión económica. Debería tener una dimensión social que estaría relacionada con la libre circulación de creadores y artistas. Ha habido algún momento que alguien ha hablado incluso de que se pudiera establecer una visa cultural, ¿no? Para una especie de pasaporte cultural para que se pudiera los artistas circular en la región, ¿no? Tendría una dimensión jurídica, volviendo a lo nuestro. La dimensión jurídica descansaría en que en la región se siguiera un proceso de armonización de las legislaciones, de armonización voluntaria. No tiene que ser un proceso coactivo, obligatorio, sino voluntaria. Pero es que daros cuenta que si, por ejemplo, la región tuviera unos enfoques compartidos en materia de protección del patrimonio cultural, en materia de protección de la propiedad intelectual, etc., tendría una fuerza frente al exterior, frente al resto del mundo. Las diferencias, las enormes divergencias que hay en los enfoques, es un debilitamiento de la protección de los bienes y servicios culturales de la región. Y eso, pues, yo creo que no es un objetivo, ese sí que es un objetivo más práctico y más fácil de lograr, ¿no? En desarrollo de la Carta Cultural, una medida de aplicación, de desarrollo del Plan de Acción, estamos implicados nosotros desde el Instituto para la Comunicación Cultural que tenemos en Madrid, porque con un grupo muy amplio de personas, de colaboradores y expertos de toda la región iberoamericana, estamos cumpliendo con una de las propuestas que se hacían en aquel plan de acción, construyendo un portal iberoamericano de derecho de la cultura.
Y esas normas que os enseñaba ayer, esas ciento y pico normas que veíais de Brasil, culturales de Brasil, son una parte, una sección de ese portal. Ese portal se va a lanzar después de verano, en otoño, y va a tener varias secciones. Legislación, todo el derecho internacional, todo el derecho supranacional que afecta a España y Portugal como miembros de la Unión Europea, y luego todo el derecho de todos los países nacionales con un criterio conceptual muy amplio porque sigue las pautas conceptuales de la Carta, y de entrada se han seleccionado entre 15.000 normas que se han analizado, se han seleccionado 4.500. Debe estar todo, de todos los países de la región. Yo creo que eso va a ser una fuente de conocimiento y de trabajo y de investigación. Luego, la jurisprudencia constitucional en materia de cultura de la región, pero también de otros países. Estados Unidos, que tiene mucha jurisprudencia constitucional en relación con la libertad cultural, como os decía antes. Francia, Alemania, Italia, todos los países iberoamericanos. Bueno, pues de momento, aunque eso está todavía en construcción, hay 850 sentencias recogidas. Luego una sección de documentación, que esa está más en ciernes, pero pretende ir recogiendo todos los documentos importantes, informes, dictámenes, libros verdes, etcétera, que han sido base de las políticas culturales de organismos internacionales y de los países nacionales. Luego otra sección de investigación que en el futuro también, ahora de momento todavía no está desarrollada, será un lugar de publicación a través de publicación virtual, no impresa en papel, ¿no?, sino virtual, de investigaciones y reflexiones teóricas relacionadas con este campo, el derecho a la cultura. Y otra sección que a mí me gusta mucho, me parece muy bonita, que es de textos que hicieron historia, se llama. Y entonces se trata, para favorecer el conocimiento del pensamiento clásico en cultura, de ir incorporando poco a poco todos aquellos textos, y además estas, hay algunas secciones que las entendemos como colaborativas, o sea, de construcción colaborativa. Ya nos gustaría que fuera una wiki derecho de la cultura, ¿no? Decir que os animo que si tenéis algo, algún texto de vuestras lecturas, es que sería maravilloso. Entonces la idea es, empezando en el pensamiento clásico, en Aristóteles, en Platón, siguiendo por el pensamiento medieval, pensamiento doctrinario francés, por ejemplo Condorcet o Víctor Hugo tienen reflexiones excelentes, extraordinarias, que han ayudado a construir el concepto de cultura, y luego toda la parte latinoamericana, ¿no? Pues todos los pensadores, Andrés Bello, Sarmiento, Vasconcelos, Reyes, y que hay unas reflexiones, porque son pensadores humanistas, pero profundamente preocupados por la cultura. No lo cité antes entre las fuentes, pero creo que es una de las características también de la región, que sus pensadores, sus grandes cabezas, han sido pensadores de la cultura, teóricos de la cultura, a diferencia de los doctrinarios, por ejemplo, franceses o más españoles, que no tienen una línea tan marcada de interés hacia la cultura, ¿no? O sea, son teóricos de la cultura. Uno lee a Martí, o lee a Vasconcelos, o lee a Andrés Bello, y es que para ellos la clave es la cultura. De ahí también puede venir la explicación de esa situación aventajada, adelantada, que tiene la región, como os he estado explicando, en relación con la formulación de los textos constitucionales y los instrumentos internacionales de cultura, que siempre tiende a ir por delante, ¿no? Pues quizás están ahí las fuentes, está el sustrato, ¿no? Está el humus en el que crecen esas iniciativas, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente. Luego va a tener una sección de opinión también, donde periódicamente pues se va a invitar a personas de la región a que hagan reflexiones sobre aspectos importantes relacionados con el derecho de la cultura, pues con la propiedad intelectual, con el patrimonio, con lo que sea, ¿no? Y ya os digo que eso estará accesible después de verano. Ahora, bueno, pues está terminando de cerrar. Es un proyecto concreto de la
del Plan de Acción, que sale del Plan de Acción de Chile, y en el que, bueno, pues también tengo que decir que se encontró un apoyo material que ha sido fundamental por parte de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en la época en la que estuvo Alfons Martinel, porque él fue también un firme creyente del interés, de la importancia de este proyecto. Y eso sería, pues, la otra dimensión que os decía del espacio cultural, la legislativa o la jurídica, ¿no? Otra dimensión de este espacio cultural creo que sería comunicativa. Habría que tener un sistema y una estructura de elementos que favorezca la difusión, no de información sin más, sino de las expresiones culturales de la región, para que la región pueda compartir y conocerse mejor, ¿no? Lo cual implicaría, pues, unos planes de acción específicos, ¿no?, en ese ámbito. Y luego creo que otra dimensión también que tendría ese espacio cultural iberoamericano, que debería tener, es una dimensión más organizativa, más institucional, ¿no? Bueno, pues que estas conferencias de ministros de cultura que se hacen, bueno, pues que eso ya se estableciera de una forma más regularizada, que tuvieran atribuciones más específicas y competencias más claras en relación con el desarrollo y aplicación de la Carta, y que se podría concretar también, pues, en el surgimiento de órganos específicos de apoyo e impulso del proceso de desarrollo de la Carta, como podría ser, pues, por ejemplo, un Consejo Iberoamericano de Cultura, que fuera un órgano consultivo, que tuviera una visión global sobre la región para la aplicación, para informar y valorar y tomar iniciativas en relación con la aplicación con el desarrollo de la Carta, o como podría ser también, como os decía antes, pues que la región tuviera a lo mejor, pues, un ministro de Cultura que representara al conjunto de todos los ministros de Cultura de la región hacia el exterior, y también, pues, para el impulso y ejecución de acciones hacia el interior. Bueno, pero todo eso forman parte, pues, mundo de posibilidades, que muchas de ellas no están todavía al alcance de nuestra mano, pero que yo creo que no está mal que vayamos ya introduciéndolas en el debate, ¿no? Por lo menos es mi actitud personal. No es que me crea que va, porque está difícil ese asunto en este momento, de que pudiera haber unas estructuras organizativas de la región, pero sin embargo las ideas para poder tomar virtualidad práctica, para poder recibir encarnadura en algún momento, pues primero hay que lanzarlas, hay que debatirlas y hay que ir creando un consenso sobre ellas. Bueno, es un poco la pretensión.